presidente, señorías, yo voy a usar el asturiano como lengua vehicular en mi intervención, porque es un derecho básico, ¿no? Y queríamos dar la bienvenida a los representantes de los vecinos y vecinas que iban a acompañarnos, pero la adelantación del punto hizo que todavía no llegaran. Hoy presentamos una iniciativa con tres principios básicos: verdad, arreglo y restauración. Desde que empezaron las reivindicaciones para conseguir tener en Asturias una variante ferroviaria que sirviera de alternativa al actual trazado, son muchas las cosas que pasaron. La mayoría de ellas, los vecinos podrían atestiguar con los dos huellos de todo lo que ahí arriba pasó. Y ahí es cuestionable que aquella legítima demanda social transformárase en un AVE, cuyos radios de curvatura del trazado son aproximadamente de unos 9 kilómetros y con una sección que necesiten para la vía de más del doble que un tren convencional. La consecuencia fue sencilla: la AVE nunca había, pero donde teníamos falta de una alternativa ferroviaria. Y hoy atopámonos con una obra la cual los dos sobrecostes no tienen techo y podrían algamar los 3.500 y hasta 4.000 millones, lo que iba a hacer de esta obra la segunda con mayores sobrecostos de todo el Estado, solo por detrás de la M30 de Madrid. 28 acuíferos pinchados y un valle que ainda hoy se mueve a cal día, según atestiguan los mismos vecinos de la zona. ¿Quién lo iba a decir de la peña de Sobre el Agua y del valle de la Argaxá, La verdad es que la ausencia de estudios hidrogeológicos para la licitación de la obra tiene mucho tufo. El trazado que se utiliza en Guaño fue refugado ya a principios de los 90 para el trazado de la AP66 por la su terrible complejidad. Y sobre esto, ninguna administración estatal, ni del Partido Popular ni del Partido Socialista, dio información clara a los asturianos y asturianes. Más allá de eso, la variante ferroviaria utilizóse en clave propagandística por los diferentes partidos, poniendo sucesivas fechas de apertura irreales, como después se demostró, con la fin de gatuñar votos prometiendo un AVE en cada puerta. Y el momento, señorías, de acabar con la propaganda y empezar a dar información veraz y transparente sobre lo que realmente sucedió en esta obra. Yo también abarrunto, y por eso solicitamos una auditoría refecha, que los resultados sean públicos. La propuesta de auditoría, queremos destacar que tiene que de tomar también la evaluación de los costos de oportunidad provocados por retrasos, sobrecostos, evaluación de impacto erróneos, etc. No puede restringirse a una mera evaluación contable, sino que tiene que dar cuenta del testimonio, valoración y denuncias realizadas por las asociaciones profesionales y colectivos vecinales. Y en ella deben encarar los costos sociales y de oportunidad económica provocados por los incumplimientos en la ejecución de obras o los flagrantes desviadures presupuestarias. La documentación conseguida tiene que valer como base para cualquier posible reclamación jurídica, ya sea impulsada por la Administración autonómica o por las acusaciones populares, en caso de que la Administración competente no asuma las sus responsabilidades y cumpla con los sus compromisos. A esta auditoría, que representa el principio de verdad, añadimos dos cuestiones más. La restauración ambiental de la zona. Los testimonios de los vecinos no son nada positivos. 28 acuíferos pinchados, escombros soterrados en el terreno, ensame de expedientes sancionadores abiertos por infracciones ambientales, arramados de aguas, etc. El mismo vicerrector de investigación de la Universidad de Uvieu, como buen ecólogo, amosó la su esmolición por este aspecto y ofreció a la universidad
para evaluar el impacto de la obra y sus posibles necesidades de restauración. Un ejemplo más de cómo la universidad puede ayudar a Asturias en el marco de un contrato programa. El último principio y del arreglo. Y aquí pedimos de algo más que reparar los bordillos y limpiar las calles, que también ya bien contemplado en la legislación. Los vecinos y vecinas de localidades como Campumanes, Otiecho, Los Pontones o La Cortina vieron cómo la subida transformábase alrededor de una mega infraestructura. Ello provocó un cambio económico y social en la zona. Y ahora ya es necesario ir más allá de una simple reparación de bordillos y hablar de que este tipo de megaproyectos tienen que ir acompañados de planes territoriales estratégicos con una visión integrada, porque una megainfraestructura como esta no acabe con la vida de quien tiene en esa tierra el soyar. Los gobiernos pasen, pero los escombros permanecen. La ciudadanía asturiana enfrentase de avezo al sentimiento de impotencia provocado por obras y intervenciones que se dilaten en el tiempo de manera innecesaria o que provoquen daños que no se corresponden con la su magnitud. Y más, con frecuencia esos mismos daños afecten a poblaciones que no se van a beneficiar siquiera directamente de la infraestructura en construcción. Paralelamente a la defensa de la finalización de las infraestructuras ya en marcha, demándase la evaluación y arreglo de daños provocados, con especial atención a los que afecten directamente al desenvolvimiento de la vida cotidiana o atenten contra las condiciones de vida básicas. Termino ya estimando de mano el sofitu de los grupos, que espero que sea unánime, y el ánimo de llegar a acuerdos. En ese sentido, transaccionamos con Foro Asturias incorporando la demanda del 1% cultural. Y vamos a aceptar una de las enmiendas de Izquierdas Unidas. La otra consideramos que podría dejar fuera a de algún de los grupos presentes en esta Cámara. Y es la nuestra vocación que con esta proposición haya una voz unánime, que reconozca la que los vecinos de la zona lleven poniendo en riba la mesa desde que va a bondo tiempo y lleven sin ser escuchados. Dame igual el marco en el cual la Consellería lleva adelante estas reivindicaciones. Lo que el nuestro grupo quiere y es que se fallan. Y que la Xunta General Soberana sume la su voz a la de los vecinos y vecines del entorno, porque esa es la alianza que hoy importa.